Los trabajadores se concentraron en 18 de Julio y Ejido para luego desplazarse hacia San José y Gutiérrez Ruiz, donde hicieron uso de la palabra representantes de los sindicatos. Ambos sectores incluyeron en su proclama la reapertura de Metzen y Sena, la implementación de nuevas leyes obreras y la mejor distribución de la riqueza. El primer elemento que tenemos que hacer tiene que ver con el trabajo, con la defensa de los puestos de trabajo y la calidad del trabajo. Un segundo elemento son las leyes presentadas en el Parlamento, en particular la ley que establece responsabilidad penal en caso de accidentes de trabajo. Un tercer elemento muy importante en la consideración de esta movilización fue la necesidad de acelerar el proceso para inmediata reapertura de Metzen y Sena. Están todas las condiciones para que 380 compañeros de los que integran la cooperativa Empalme Olmos empiecen a trabajar apenas se habilite el comodato precario, y además en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde estamos haciendo todos los esfuerzos para que nuestras industrias abarquen buena parte de la mano de obra que está más complicada, que es la mano de obra de las jefas de hogar, en donde se encuentran los peores niveles de pobreza y de desempleo, ¿no? El sindicato metalúrgico señaló por su parte las gestiones que se vienen realizando para superar las situaciones de seguro de paro que afectan al sector. Venimos impulsando todo un sistema de compra pública, apoyándonos también en el segundo eje con medidas anti-OMPI para, bueno, cortar con la especulación y con la competencia desleal, y generando las condiciones de cambio profundo para desarrollar verdaderamente una industria positiva en el marco de, bueno, un país con justicia social y productivo.